La semana pasada, en reunión de directorio, se resolvieron unos expedientes que venían ya trabajándose hace un tiempo respecto de justamente estas licitaciones, donde algunos profesionales estuvieron cobrando adicionales al pago de la consulta a través de la obra social. Los afiliados hicieron las denuncias correspondientes, se abrió un expediente y se sustanció un sumario administrativo que, bueno, finalmente terminó y concluyó con una sanción a unos profesionales, en algunos casos las sanciones son económicas y en otros casos las sanciones son de suspensión o de exclusión de la lista de prestadores por un determinado tiempo, dependiendo de la gravedad de la cuestión, dependiendo de que haya acumulación de denuncias de otros casos, lamentablemente nosotros tenemos que actuar de esta manera. Lo hemos informado oportunamente a las entidades que nuclean a los prestadores, forma parte de los convenios, así que a nadie gusta sancionar, a mí no me gusta sancionar, y menos a mis colegas, pero hay una cuestión que es formal. La obra social de la provincia, con mucho esfuerzo, el año pasado logró reducir a cero la deuda que tenía con las entidades prestadoras. Hoy, afortunadamente, y después de bastante tiempo, desde el mes de agosto del año pasado, venimos pagando todos los meses la facturación completa al mes que corresponda de acuerdo al convenio. Hemos hecho un esfuerzo importante el año pasado, ustedes recuerdan, porque tuvimos la oportunidad de estar conversando de este tema. Llevamos el valor de la consulta en un incremento del 104%. Estamos trabajando en este momento para analizar la posibilidad de también ajustar los valores de consulta. Somos conscientes de la realidad económica y financiera que tiene la provincia, el país y todos, pero justamente necesitamos que todos seamos de algún modo solidarios en este sentido. Los afiliados de INSEP son empleados de la administración pública. El promedio de los salarios que cobran está en el orden de los 45 mil pesos, 50 mil pesos. Hoy por hoy no es una cifra como para decir cobran un sueldo importante, le vamos a cobrar un adicional. Al contrario, cada vez que le cobran un adicional a un afiliado de la obra social, impacta también en su economía doméstica. Claro. Y esto es lo que nosotros salimos a defender. Así que por eso, lamentablemente, estamos actuando en consecuencia con lo que firmamos en los distintos convenios. Así que toda vez que los afiliados inicien la denuncia, nosotros iniciamos un expediente, hacemos las investigaciones que correspondan, le damos el derecho a réplica y el derecho a la defensa a cada uno de los efectores que son denunciados, y si la conclusión de la investigación es que fue afirmativo el cobro, nosotros aplicamos las sanciones que correspondan. En primer lugar, lo que el afiliado tiene que hacer es no negarse a abonar un dinero extra por la consulta que se hace a través de una transacción electrónica. Si el profesional o la secretaria, que centralmente es quien actúa de esta manera, obligando al pago, pobre, la secretaria actúa por indicaciones del claro. profesional. Así que lo que tiene que hacer es decir, bueno, yo voy a abonar, pero quiero que me den un recibo. Si tampoco hay negativa al recibo y la persona se ve obligada, nosotros nos oponemos terminantemente al cobro de adicional. En el supuesto caso, la persona haya igual accedido y haya pagado, lo que tiene que hacer es denunciar esta práctica a la dirección de correo. Nosotros centralizamos todas las denuncias a una dirección de correo electrónico. Hoy, en este momento, te diría que prácticamente toda la gente sabe cómo acceder a un correo electrónico, y las personas que no lo pueden hacer tienen un hijo, una hija, claro. Un sobrino, alguien que la va a ayudar en este trámite. Así que lo que nosotros pedimos es que se haga la denuncia al correo electrónico que INSEP
habilitó exclusivamente al efecto, que es el siguiente: denuncias@insep.gov.ar. En ese correo lo que tiene que hacer el afiliado es mencionar en el día de la fecha concurrí al consultorio de el doctor Antonio Morante, me cobró un adicional de tantos pesos, mi nombre y apellido, yo soy el afiliado número tal, y listo, se terminó. Con eso manda el correo, nosotros iniciamos la investigación. Solamente eso es lo que necesitamos, así que, porque de esa manera chequeamos que efectivamente se haya realizado la transacción de por la consulta a través de la plataforma que tiene INSEP, cada uno de los inspectores, y actuamos en consecuencia. Es un trámite simple y nosotros estamos trabajando en este sentido. Muchas veces nos reclaman, el INSEP no hace nada, no. Nosotros actuamos a partir de la denuncia del afiliado. Por eso es que pedimos, insistimos y permanentemente lo repetimos. Necesitamos que los afiliados nos ayuden para que podamos ir controlando esta práctica que no está autorizada, no está habilitada. Lamentablemente tiene muchos años, ya prácticamente está institucionalizado el cobro de adicionales, pero no es lo que corresponde. Así que la verdad es que agradezco a ustedes la posibilidad que nos dan de salir y hablar de este tema. Es un tema que, por supuesto, es incómodo, es molesto, a nadie le gusta hablar de esto, y menos a las autoridades de INSEP, pero nosotros lo afrontamos. Lo decimos permanentemente y actuamos en consecuencia. Claro. Hemos sancionado en el transcurso del año a muchos prestadores ya, y esto tiene que ver con el cuidado de la obra social también. Tenemos una plataforma donde están cargadas todas y cada una de las prestaciones que se realizan, tanto sean ambulatorias, las consultas, algunas prácticas ambulatorias, como las prácticas de segundo nivel, que son las prácticas de internación, las de un especialista. Y también es muy bueno, porque eso significa de que el afiliado está controlando y está cuidando la obra social. ¿Por qué? De esa manera podemos nosotros chequear si efectivamente la práctica que está facturada o está cargada en la transacción se realizó o no se realizó. Si un afiliado dice, me aparece en mi estado de cuenta de obra social, me están cobrando una internación que yo no tuve, se presenta, obviamente, a la obra social, o hace un correo, en el mismo correo, nosotros hacemos el chequeo formal de eso y comprobamos si está cargada la práctica en la plataforma y si está cargada en la facturación posterior que después nos mandan los sanatorios o los institutos de segundo nivel de atención. Entonces, corroboramos, investigamos, si es así, se le devuelve en la cuenta corriente el dinero que se le estuvo cobrando al afiliado y se actúa en consecuencia con el efector que está facturando o facturando una práctica que no la realizó. Bueno.